Hola Mancia, en este vídeo queremos compartir contigo la charla entrevista que hemos tenido con Mar Olmedo, con quien hablamos sobre el fascinante mundo de las finanzas y especialmente sobre la relación que las mujeres emprendedoras tenemos con este concepto. En las Amancias somos conscientes de que los números de nuestro negocio son algo que a veces dan un poquito de miedo y por eso hemos querido contar con Mar, porque además de financiera y ser muy buena con los números, también se le dan muy bien las letras y se explica de maravilla, de una forma clara, fácil y sencilla. Como verás a lo largo de la entrevista, con Mar hablamos de por qué y cuándo es importante empezar a prestar atención a nuestras finanzas, cuáles son los principios básicos que todas las emprendedoras necesitamos conocer en relación a nuestro proyecto y explicamos de un modo muy simple y ameno conceptos relacionados con el tema. Dale al play que te va a gustar, ya verás. Arrancamos con esta entrevista charla, ¿sí? En la que vamos a hablar pues, de finanzas para emprendedoras. Entonces, lo primero de todo que me interesa que nos expliques es por qué, o sea, que nos hagas una pequeña presentación, ¿sí? Que siempre está bien como uno se autodefine a sí misma y que nos cuentes por qué finanzas para emprendedoras. No, ¿por qué no finanzas para la gente en general? ¿Por qué para emprendedoras? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, es eso. Yo soy coach financiera y bueno, lo que hago es intentar, sí, bueno, hacer llegar todo el tema de la educación financiera a la gente, ¿no? Y un poco te voy a explicar, ¿no?, quién soy, relacionado también con la pregunta que me comentas de por qué emprendedoras. Y es que yo, bueno, a raíz de la pandemia, ¿vale?, cuando a todos nos confinaron, yo ya tenía esta idea como en mi cabeza, ¿no?, que estaban haciendo, pero a raíz de la pandemia y ver cómo a todos nos metían en casa, nos quedábamos, gente se quedaba sin trabajo, había ERTEs y tal, veía que, ostras, que mucha gente no tenía ahorros, no sabía gestionar bien sus finanzas personales, ¿no? Y fue cuando dije, vale, todo esto, Mar, aceléralo, intenta hacer llegar la educación financiera a la gente. Y ese es el motivo que me arrancó a desarrollar antes todo este proyecto y negocio, ¿no? Entonces, yo empecé sobre todo con finanzas personales, ¿no? Por eso, hacer llegar la educación financiera a toda la gente y que la gente supiese gestionar sus finanzas personales. ¿Qué pasó? Que a raíz de que yo empecé con el tema de las finanzas personales, me metí también mucho en el mundo del podcast, ¿no?, y de escuchar podcast y tal, y fue cuando, escuchando a otras emprendedoras, les hacían preguntas sobre qué es lo que les cojeaba más o qué es aquello que al principio de su negocio no tuvieron en cuenta y ahora sí que le daban importancia, y hablaron de las finanzas. Muchísimas decían finanzas, ¿sabes? Y fue como, wow, pues entonces es aquí donde realmente tengo que entrar y poder aportar, ¿no?, mi granito de arena. Y fue a raíz de eso que empecé ya a focalizarme en emprendedoras. Y además, que bueno, luego me di cuenta que lo disfruto mucho más que las personales, todo hay que decirlo, ¿eh? Interesante. Primero, esta capacidad tuya de observación y de leer entre líneas las necesidades del mercado, porque esto es una de las cosas, ¿no? A raíz de esta observación y de este leer, es que se generan las propuestas de valor. Es una de las piezas fundamentales, ¿no?, que en las Amancias siempre hablamos, es como detecta cuáles son las necesidades del mercado y adapta tus talentos y tus conocimientos hacia esas demandas, ¿no?, hacia esa necesidad, y elabora, crea y diseña productos y servicios que puedan cubrir esas necesidades, porque estás yendo como a tiro fijo, ¿no?, como a caballo ganador casi. Entonces, en tu caso, que elegiste, o sea, que te basaste, ¿no?, en esta información que habías escuchado en los podcasts y demás, yo imagino que cuando estas emprendedoras hablaban de sus finanzas, lo hablaban un poquito como con temor, ¿no?, con miedo, con desconocimiento. ¿Fue esto lo que detectaste también? Sí, sí, sobre todo es eso. Sí, y que no tenían, que es que no tienen conocimiento. O sea, también me di cuenta, y esto era algo que yo ya sabía, ¿no?, pero como que lo detecté aún mucho más, el que no tenemos conocimiento nada de finanzas. O sea, creo que hay gente buenísima en todos sus negocios y con una experiencia brutal, pero la pata de finanzas, pues no nos la han enseñado. Y al final, queramos o no, las finanzas están en todos los negocios. O sea, el dinero nos rodea siempre. Cuando hablamos de finanzas, ¿tú
cómo, porque cada persona lo interpreta de una manera distinta y le mete el sesgo o le mete la, ¿no? como el filtro o el condicionante familiar o la experiencia que esa persona tiene con este término. Para ti, ¿qué significan las finanzas? Para mí, finanzas es todo lo relacionado con el dinero, por así decirlo, ¿sabes? Yo también es eso, siempre intento utilizar términos muy llanos, muy de calle, ¿no? Entonces, para mí, finanzas es dinero y las finanzas del emprendimiento es todo lo que está relacionado con el dinero de nuestro negocio, ingresos y gastos, al final, ¿no? Lo que entra y lo que sale del negocio. Un poquito, para mí, es, en el caso del emprendimiento, para mí yo considero las finanzas eso. ¿Y por qué tenemos tan mala relación, sobre todo las mujeres emprendedoras, con nuestras finanzas? Más allá de que tengamos esta falta, ¿no? de educación, pues en la escuela o en la universidad o demás. Pero es verdad que cuando empezamos a emprender, y yo me encuentro, ¿no? trabajando con emprendedoras, que es como, el tema del dinero no se habla. Es como, es la cosa esa que está ahí, pero que nadie quiere mirar. Y yo siempre pienso, pero... ¿Para qué emprendes? ¿No? Yeah. O sea, sí, para tu pasión, tu talento, esto y lo otro, pero al final es para encontrar una manera alineada contigo, pero que te permita sustentarte, que te permita generar dinero, que con ese dinero tú puedas hacer otras cosas. Sí. ¿Qué has detectado? ¿Qué has ido viendo con el trato con tus clientas? A ver, yo creo, bueno, yo creo que todo depende mucho de las familias. Al final todo depende de lo que han aprendido de las familias y creo que es eso, todas esas creencias y todo, bueno, pues cómo hablamos del dinero viene pues muy relacionado con eso. Incluso yo, o sea, yo en mi casa siempre he sabido lo que han cobrado mis padres. Yo también digo, que todo parte del conocimiento que tengo y de la gestión que yo hago de las finanzas viene gracias también de la educación que he recibido por parte de mis padres, a pesar de que yo luego estudié, ¿no? también administración y dirección de empresas, pero sí que es verdad que todo ese hábito lo tengo muy instaurado de mi familia. Entonces, yo creo que está ahí. Y yo soy la primera que cuando con gente, ¿no? de mis amigos, yo no hablo de dinero porque sé que es un tema, es igual que la política. O sea, nunca, ¿no? te dicen, no, ¿y tú quién votas? No, derechas, izquierdas, voto a este, voto. Lo mismo pasa, creo, con el dinero. Entonces, es como un tema muy tabú, que a mí a veces incluso me dicen, no, Mar, es que parece que a ti no te guste hablar de dinero. Digo, no, yo sí, yo puedo hablar y normalmente lo hablo sin ningún problema. Pero sí que es verdad que soy muy respetuosa con eso y si una persona a mí no me lo quiere decir, yo no entro a preguntar, ¿no? Pero es eso, es parte de todos, es esas creencias que hemos ido arrastrando a lo largo de los años, ¿no? Y creo que en el caso de las mujeres, además, bueno, pues también todo el tema de la figura que antes, ¿no? Pues seguramente nuestras abuelas o tal eran las que cuidaban a la familia y era el hombre quien traía el dinero a casa, ¿vale? Pues todo esto, quieras que no, un poquito, sí que vamos arrastrando. Yo creo que estamos mejorando mucho, pero aún se arrastra, ¿no? Son creencias que se van pasando de padres a hijos, ¿no? Tal cual. Es completamente cultural, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, cuando vivía en Tailandia, me acuerdo que una de las primeras preguntas, ahí te encuentras con gente de todas partes del mundo, ¿sí? Y una de las primeras preguntas es, bueno, pues ¿a qué te dedicas y cuánto ganas? ¿Sabes? Y yo al principio era como una intromisión a mi intimidad, que era, pero por favor, qué falta de respeto. Y luego era como, espera, ¿por qué para los demás es tan normal hablar de dinero y en España nos cuesta tanto? Porque al final me he dado cuenta de que se reduce bastante, bastante a lo que es la península ibérica, ¿eh? Bueno, no sé si en Portugal o no, pero en España nos cuesta un huevo hablar de cuánto ganamos. O sea, nos cuesta mucho en general hablar de dinero. Así es, bestia. Porque yo tengo una amiga eslovaca que también siempre, ¿no? viene y te pregunta, y ay, ¿cuánto pagas de piso? Y qué no sé qué, y cuánto, y para ellos es algo normal, ¿no? Y a nosotros es lo mismo, ¿no? Sientes que dices, ostras, me estás invadiendo, ¿no? mi espacio, y es verdad, ¿no? que es algo más de nuestra cultura. Y por eso yo, en realidad, cuando trabajo, yo intento, bueno, yo siempre creo un espacio muy, muy cerrado, ¿vale? Y todas mis clientas saben que de ahí no sale la información, ¿no? Porque quiero crear ese entorno de confianza y de que puedas decirme las cosas, ¿no? Porque si al final a mí no me muestras cómo está tu dinero, poco te voy a poder ayudar. O sea, necesito transparencia y que me digas, ¿no? las cosas como son. Pero sí que es verdad que creo que es importante muchas veces crear ese entorno porque si no la persona
no lo cuenta, ¿no? Es un tema, ese es un poco tabú o qué cara al resto, ¿no? Pues no lo cuentas. Incluso está hasta en parejas, ¿eh? En parejas también se da. Con las parejas también se da, ¿eh? De no saber realmente lo que cobra su pareja y tal, y dices, ostras, no sé, ¿no? Sí, tal cual. Como si fuera un secreto de familia, que dices, pero por el amor de Dios, si no tiene nada del otro mundo, ¿sabes? Y es que, además, yo creo que también es por esto, ¿eh? Por la importancia suprema que le damos al concepto de dinero, porque lo vemos como un objetivo final, no como una herramienta o como una energía que nos sirve para otras cosas, ¿no? Es como el foco está en la cantidad de... Y hay una, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es como, el dinero hay que saber ganarlo. Esto es de Austin Powers, ¿eh? Me parece esta frase, es muy cutre, pero es como, el dinero hay que saber ganarlo, pero luego hay que saber gastarlo también. Totalmente. Y no tenemos tampoco esa como esas dinámicas o ese conocimiento que nos permite pues la inversión o el gasto o diferenciar entre una cosa y la otra. Entonces, como el desconocimiento es muy grande. Y puede haber muchas personas que nos estén mirando y diciendo, madre mía, me siento como una ignorante de la vida, ¿no? En este campo, por lo menos. ¿Siempre estamos a tiempo, Mar, de aprender finanzas? ¿O es una cosa que, mira, se te pasó el tren, amiga, y ahora te jodes? No. Totalmente. Y yo siempre lo digo, porque efectivamente, a mí cuando me llegan muchas clientes me dicen, Mar, pero no te asustes, ¿eh? Que yo... Y digo, no. Digo, primero de todo, felicidades por dar ese paso, por decir, ostras, no, pues quiero, ¿no?, poner en orden mis finanzas, quiero aprender a controlarlas, y para mí eso ya es un paso brutal, ¿no? Entonces, yo creo que siempre puedes aprender de finanzas, y es lo que digo, es que no es nada, o sea, es muy fácil, ¿no? Al final yo siempre digo, es sumar, restar, multiplicar, dividir, no tiene más, o sea, en realidad... A ver, un poquito más sí tiene, porque si no tu figura no existiría. O sea, las cosas como son. No es la cosa más complicada del mundo mundial, pero sí que es verdad que, bueno, tiene su intríngulis también. Sí, pero es eso. Pero pasito a pasito lo puedes aprender, ¿vale? Y creo que es eso. Y la típica frase de, no, es que yo soy de letras, es como, no, pero es que es muy fácil. ¿Sabes? Yo creo que sí. Creo que muchas veces, a veces también está el problema de encontrar una persona que realmente te lo explique, ¿no?, en ese idioma que tú entiendes. Porque ya no es tanto el conocimiento que tenga la persona, sino cómo transmite. Y creo que eso nos ha pasado en las escuelas con muchos profesores, ¿no? Hemos tenido profesores que son unos mega cracks y no había forma de... Yo tuve un año, yo en matemáticas tuve clases particulares. Cuando yo en matemáticas era de 9 y 10, porque me pusieron un profesor que no sabía explicar, ¿no? Entonces creo que ahí también es importante encontrar la persona, ¿no?, que te lo explique de esa forma que tú entiendas. Cada uno tiene su forma, ¿no? Pues que conectes con una persona que realmente te explique de esa forma que tú lo entiendas, ¿no? Y que también hay otro punto, es decir, nosotras podemos conocer, pero es que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es como, yo creo que como emprendedoras necesitamos conocer todas las áreas que conforman nuestro emprendimiento. Pero esto no significa que tengamos que ser expertas en todas y cada una de ellas. Entonces, todas tenemos unos talentos o unas predisposiciones naturales para unas cosas u otras, ¿sí? Si, por ejemplo, pues si tú sabes que a ti es que los números no es que no te entren, sino que no te gusta trabajar con ellos o que realmente no te sientes cómoda o no es tu ámbito de expertise o te pones delante de un Excel y te echas a llorar, hostia, pues a lo mejor esa área está bueno delegarla porque necesitas a alguien que la controle. Y tú teniendo los conocimientos básicos y mínimos, ya no te suena a chino lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? A la persona que has contratado. Entonces, hablando como de conocimientos básicos, 5 términos o 4 términos o los que sean que tú consideres que cualquier emprendedora debe conocer. Ya no manejar a la perfección, pero sí conocer. Vale, a ver. Yo creo que, mira, sí, un concepto para mí muy importante y sobre todo en el negocio es la diferencia entre ventas e ingresos, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, partimos de un muy buen punto. A ver, dale. Sí, ¿vale? Ventas e ingresos no son lo mismo. Pueden coincidir, pero no es lo mismo. Entonces, venta es
esa transacción, ¿no? Ese momento en el que el cliente te dice, vale, sí, lo quiero, ¿no? Entonces tú emites una factura, ¿no? Y has hecho la venta. Ahora bien, el ingreso es cuando el cliente te paga y te abona, ¿no? Ese dinero en tu cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente te paga al momento, tu venta en tu ingreso va a ser lo mismo, ¿vale? Va a coincidir. ¿Qué pasa? Que tú puedes, por ejemplo, hacer una venta de un programa, ¿no? Pues un programa que vale 1.000 euros y que el cliente te pague, pues, 500 y 500. Pues tú la venta es de 1.000 euros, pero el ingreso, tú tienes un ingreso de 500 y a lo mejor al mes siguiente otro ingreso de 500. Entonces, por ejemplo, venta-ingreso, hay que tener en cuenta, pues, que no siempre es lo mismo, ¿vale? Para mí este es un concepto muy importante. Y lo mismo con cobros y gastos, ¿vale? O sea, también hay que tener en cuenta esta diferenciación de cuando alguien te emite una factura, un gasto, y cuando tú realmente lo pagas, ¿no? Además, con eso siempre podemos jugar también con el hecho de financiarnos de forma gratuita, ¿no? Que tú puedes comprar, ¿no? Cuando un ordenador tú puedes comprar ahora y decir, no, lo pago a 30 días o a 60 días, ¿no? Pues es una forma al final de financiarse y ahí no, tampoco coincide. Entonces, para mí son conceptos importantes. Otro más, bueno, aquí también, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que el sueldo no es lo mismo que precio de servicio. Pues que esto da para otra pregunta aparte, luego te voy a preguntar sobre el sueldo, porque de la marinera, sí, los emprendedores y los sueldos. Sí, pues otro de los de a veces que confunde a la gente es el sueldo con el precio del servicio, ¿no? Yo cuando a la gente le digo, ostras, ¿qué sueldo te gustaría cobrar? Automáticamente se van a cuánto les gustaría ingresar. Y digo, no es lo mismo. O sea, el sueldo, y además para el negocio, ¿no? Que partiendo de que tenemos que separar bien la parte personal de la del negocio, si pensamos solo en el negocio, el sueldo es una salida de dinero, ¿vale? Es un coste y forma parte del coste de nuestros servicios, si lo que vendemos son servicios, ¿no? Y el precio del servicio es un ingreso, es lo que el cliente me paga a mí, por lo tanto es un ingreso para mi negocio. Entonces, partiendo ya de primeras, ¿no? Que el sueldo es una salida de dinero y el precio del servicio es una entrada de dinero, ya hay diferencia, ¿vale? Y luego, por otro lado, claro, el sueldo es parte del coste del precio de mi servicio, ¿vale? Entonces, cuando vendemos servicios es como, no, yo costes no tengo, ¿no? Porque no hay nada físico que digas, ostras, sí, a mí esto me cuesta tanto, pero tú estás dedicándole tu tiempo y tu tiempo tiene un precio. Ese es tu sueldo, ¿no? Y ese es parte del coste del servicio que ofreces. Entonces, tú lo tienes que tener en cuenta porque como mínimo, 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 ¿vale? Has de cubrir esos costes en el precio del servicio, ¿no? Entonces, siempre el precio del servicio ha de ser mayor que el sueldo, porque si no, el negocio no funciona. Esto no significa ahora que tú vayas a vender un producto al mes, nada más, ¿viste? Y que este producto cueste eso, 3.000 euros, porque ese es el sueldo que tengo que tener. Es como... No, no, exacto. O sea, al final la idea es, ¿cuántas horas le dedicas tú a eso? Si conoces tu sueldo, ya sabes el coste que tiene y luego tienes que vender X. O luego tienes también una cartera de servicios, ¿no? No quiere decir exacto que tengas que tener uno con lo que tú realmente quieres ingresar todo el mes. No, no. Es tener una cartera de servicios y cada uno, pues, bueno, es eso, marcarte unos objetivos de cuántos quieres vender de cada uno para tener esos ingresos, ¿no? Pero sí que es importante. Y al final, una cosa es el sueldo que tú te quieres pagar y otra los ingresos que quieres tener. Porque esos ingresos que tienes te han de permitir pagar tu sueldo, pero luego también pagar una cuota de autónomos, las suscripciones que tengas en diferentes aplicaciones, que te genere parte de beneficio o ahorro para poder invertir en tu propio negocio. O sea, ¿sabes? No, hemos de ir trabajando siempre un poquito para que nuestros ingresos sean mayor que nuestro sueldo, que el sueldo que nos hemos adjudicado, ¿no? Es que muchas veces caemos como en esa trampa, ¿no? De ¿cuánto necesito ganar al mes? Yo qué sé, 1.500 euros. ¿Y de dónde has sacado ese número? Bueno, pues más o menos pues de las facturas, esto, y nos olvidamos del sueldo. La mayoría de emprendedoras no nos pagamos a nosotras mismas y creemos, esto porque yo me lo he encontrado muchas veces, Mar, creemos que esos 1.500 euros que ingresamos es el beneficio que vamos a tener y es y los impuestos y los autónomos y todas las cosas que tienes que restarle ahí. Por ejemplo,
Vamos a tirar de este hilo, por favor. Una persona que en su cabeza es como, yo necesito 1.500 euros al mes, ¿sí? ¿Qué cosas debería tener en cuenta para saber si esa cifra es real o realmente es mucho? Porque esto salió, ¿eh?, una vez, que hace un par de años, una cosa así, que salía un estudio que decía, para que tú ganes más o menos 1.500 euros netos, necesitas facturar más del doble de esto, ¿sí? Entonces, podemos ver de qué se componen estos ingresos y cómo llegamos hasta lo que es realmente el beneficio, porque creo que aquí hay un follón dentro de la mente de la mayoría de emprendedoras que es un cacao interesante. Bueno, aquí al final bueno, hay que tener en cuenta todos esos gastos, entonces ahí tiene, o sea, para saber cuánto debería ingresar, digamos que yo empiezo por abajo, ¿no? Voy a conocer todos esos costes que tengo para yo saber cuánto tengo que ingresar. Entonces, por un lado está el sueldo, que yo siempre, o sea, es importante que conozcamos cuál es nuestro precio por hora y las horas que queremos dedicar al emprendimiento, porque no todo el mundo quiere dedicarle 40 horas, entonces hay que pensar, pues, cuántas horas le quieres dedicar, ¿no? Entonces, esa sería una partida de gastos, el sueldo. Luego, por otro lado, pues está, bueno, lo que decía, la cuota de autónomos, todos los gastos fijos que podamos tener, todo esto, ¿vale? Luego, adicionalmente a ello, yo calcularía aproximadamente un 20% de impuestos, ¿vale? Que no me refiero más, 20% me refiero más a IR, o sea, a renta, a retención, ¿vale? Al IRPF, porque creo que el concepto de IVA también la gente lo tiene ya más interiorizado, es algo, ¿no?, que nos hemos ido concienciando mucho, y la verdad que está súper bien, porque ya ves a muchas, ¿no?, muchas emprendedoras que dicen, no, yo el IVA ya no lo cuento. Bien, pero luego está la parte de IRPF que también tenemos que ir pagando, ¿no? Entonces, yo contaría, aparte de ese sueldo, ¿no?, pues un 20% más, y luego a partir de ahí determinar para mí lo que es la base de mis ingresos. ¿Base qué quiero decir? Que es eso, que como yo al precio de mi servicio tengo una base que le resto un IRPF y le sumo un IVA, ¿vale? Pues yo siempre hablo de bases, ¿vale? Además, yo es que siempre que hablo de números, yo no tengo en cuenta nada del IVA ni nada, yo siempre hablo la base, y luego ya todos los impuestos, porque los impuestos es algo que no te corresponde. Exacto, eso no es para ti. Sí, además, y es eso, y ese 20% también que te comentaba, creo que es importante, todo depende también del nivel de ingresos que tengamos, claro está, ¿vale? A más ingresos, más tenemos que pagar de IRPF, entonces ese porcentaje también lo tendríamos que ir incrementando un poquito. Y otra cosa que también recomiendo es también dejar un pequeño porcentaje para ir generando como nuestra jubilación, ¿vale? Porque no sabemos el día de mañana cómo va a estar nuestra jubilación, entonces yo soy partidaria también de tener una pequeña partida, sueldo y jubilación, ¿no? Y decir, bueno, pues quizá al principio, si quieres, pues un 5 o un 10% de tu sueldo, ir haciendo esa pequeña hucha de cara a la jubilación, ¿no? Que es un dinero como que voy, incluso recomiendo invertir, porque como es a largo plazo, no hay problema en invertirlo. Al final, pues lograrás un rendimiento y tener algo de jubilación, porque como andan las cosas, no creo que tengamos mucha jubilación. Pero espérate, porque yo pienso en jubilación, digo, me quedan 30 años para jubilarme. ¿Podríamos cambiar la palabra jubilación por fondo de emergencia, por ejemplo? ¿O son dos conceptos que nada que ver? Son diferentes, sí. El fondo de emergencia también es súper importante, ¿eh? Y creo que es la base también para poder, digamos, sobre todo arrancar tu negocio, ¿no? Yo creo que es algo que debemos tener siempre para arrancar nuestro negocio y siempre tenerlo ahí, ¿vale? El fondo de emergencia al final no es más que, bueno, es que si eso es un colchón. El colchoncillo. ¿Eh? Sí. El colchoncillo, digo, ¿no? Sí. Es ese colchón que a ti te permite estar mucho más tranquila y saber, yo siempre recomiendo que sea de unos 6 meses, y que si arrancamos un negocio, que sea de un año, ¿vale? Para tener esa tranquilidad. Entonces, al final, el colchón este, simplemente es que si yo los próximos 6 meses, por lo que sea, no ingreso nada, sé que tengo de dónde tirar para poder comer, ¿vale? Al final, el fondo de emergencia lo que debería cubrir son seis meses o un año de nuestras necesidades básicas a nivel personal, ¿vale? Entonces, creo que es importante
A nivel personal o en el negocio sería, pues para que el negocio aguante 6 meses, ¿no? Y que tú puedas ir pagando todos esos gastos si no tuvieras nada de ingresos, ¿vale? Y que Entonces. además es muy útil en el, o sea, es, más que útil, es como muy realista, porque cuando empezamos a emprender, necesitamos un tiempo de rodaje antes de empezar a adquirir los primeros clientes o de que la maquinaria, ¿no?, funcione y que tengamos ingresos recurrentes todos los meses. Y yo me encuentro muchísimas mujeres que arrancan sus negocios sin tener este colchoncito. No es como, he dejado mi trabajo, me meto a emprender, pero claro, ¿desde dónde partimos? Desde la necesidad de tener que facturar sí o sí a fin de mes. ¿Y ahí qué ocurre? Es que has dado la clave y que también siempre lo digo. Si nosotros tenemos un colchón financiero, ¿vale? Vendemos desde el deseo, del deseo de aportar, de ayudar, ¿no? De hacer, de mostrar al mundo aquello que hemos venido a hacer, ¿no? Entonces, creo que, buah, es que es brutal la diferencia en que tú, ¿no?, vas desde esa parte de deseo a. Si no tienes ese colchón, desde la necesidad de, ostras, necesito sí o sí vender, porque es que si no, no puedo comer. Entonces, creo que bueno, el cliente lo nota totalmente, o sea, al final se nota en nosotras cuando lo hacemos desde el deseo, ¿no? De, ostras, quiero aportar y tal, que al final es lo que decimos. O sea, creo que todas o casi todas montamos un negocio al final para generar unos ingresos, más o menos queremos generar ingresos, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú tienes ese colchón, estás tranquila porque dices, bueno, no, yo sé que voy a poder comer, sé que no tengo esa necesidad como tal, ¿no? Entonces, lo Claro, que la haces es más desde urgencia. aportar, ¿no? Es una energía totalmente diferente. Completamente. No es lo mismo que tú partas desde esa carencia y esa urgencia. ¿Viste qué te da la urgencia? Te quita el tiempo de reflexión, te quita el poder tomar decisiones que realmente tengan como una consecuencia, ¿no?, a medio o largo plazo. Te quita la posibilidad de generar estrategias también mediocampistas. Vas como al corto plazo. Entonces es como, Sí. bueno, es mucho más complicado. Que ya sé que ahora cuando nos estén escuchando dirán, ya, pero es que, amigas, tal y como está el patio, y es, bueno, quizás algo también interesante a la hora de empezar a emprender es como partir de esta base. No empezar a edificar un castillo de naipes, sino, ok, yo quiero empezar a emprender, tengo esta necesidad, tengo esta urgencia, porque hay muchas personas que no tienen ese colchón y que en el momento en el que estamos ahora no hay manera de generarlo, porque se han quedado en el paro, por lo que sea, por mil millones de razones. Entonces, a mí cuando siempre me dicen, ¿cuál es el primer paso para emprender? El logo, la web, las finanzas. ¿No? Sí. Sí, creo, es que es eso. Yo siempre lo digo, yo a día de hoy aún no tengo logo. Yo la Ya. web me la he hecho yo. Y es más, ¿no? Y estoy, pero porque, Pero no ostras, te faltan clientes. claro, es que yo. Claro, y además yo trabajo de una forma totalmente diferente y para mí es más retador y me gusta más, ¿no? De decir, ostras, quiero un logo, contratar a este profesional que quiero que me lo haga, me va a costar tanto, venga, voy a intentar generar esos ingresos para pagarme el logo, ¿no? Qué bueno. Entonces, es como muy retador, ¿no? Y creo que hay inversiones que sí que considero que hay que hacerlas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, contraté a una persona de marketing para todo de mi propuesta de valor, a quién era mi cliente ideal, cómo me iba a dirigir, qué objetivos tenía, ¿no? Y montar toda esa estrategia, ¿no? Y mi cartera de servicios y todo. Entonces, para mí eso sí que era importante, pero sí que hay otras que digo, ostras, creo que primero esto y en el momento que yo empiezo a vender, ya van a venir otras cosas. O sea, ya luego lo pondré muy bonito, ¿no? Con ese logo, con esa web, todo ya lo haremos bonito. Pero para mí es eso, primero lo que me va a dar ingresos. Entonces, para. Entonces, partiendo de esto, Mar, es como darle la vuelta a la tortilla, porque muchas veces o a menudo ocurre esto, ¿no? De que pensamos en emprender y es, ay Dios, el dineral que me tengo que gastar para empezar a emprender, ¿no? Es como, tengo que invertir en un logo, o sea, tengo que invertir en branding, tengo que invertir en diseño web, tengo que invertir en formaciones de esto, del otro, de lo demás allá, y se nos hace una montaña tan grande que es como, wait, hagámoslo al revés. Empecemos validando la idea, generemos un modelo de negocio donde ya se incluye esta parte de finanzas, ¿no? Es
tu cliente ideal, tu propuesta de valor, cómo vas a generar, qué fuentes de ingresos vas a tener. Y de ahí es como rascamos un poquito más y es cuánto es mi precio hora, cuánto necesito facturar cada mes, cuál va a ser el margen de beneficios, ¿no? Y de ahí en más arrancamos, o sea, siguiendo tu ejemplo, de ahí en más, porque tú lo que hiciste es como, tú dices marketing, pero en verdad lo que has hecho es un modelo de negocio, ¿no? Y todas las estrategias para luego poder comunicar tu propuesta de valor, obviamente. Pero la manera que tú has tenido de emprender me parece un ejemplo muy bueno para seguir, porque va a contracorriente de lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Primero lo tengo todo súper hiper mega montado, porque eso nos da como la confianza y el respaldo de que yo me lanzo al mundo, pero ojo, cuidado, que tengo mi web, que tengo esto, que tengo lo otro, ¿no? Sí. Pero en verdad, yo siempre lo digo, es que tu negocio arranca cuando tú levantas la persiana, cuando tú te muestras el primer día en Instagram o cuando tú empiezas a mostrar, ¿no? O a exponer, pues, quién eres, qué haces, cómo puedes ayudar a los demás. Y para hacer esto, no necesitas invertir ni un duro. No, no, no. Yo te digo que la única inversión que he hecho hasta el momento ha sido esa. Para mi negocio ha sido esa. Bueno, y productividad cíclica, porque también lo quería. pero ya está. Pero sí que es verdad que considero que sí, poco a poco, no hace falta, no hace falta tantas cosas. Primero, y además es lo que comentábamos antes, yo os he contado, yo cuando empecé con la idea de finanzas personales. Y mi negocio, o sea, lo que era mi idea inicial ha dado un giro. Entonces, imagínate que yo tengo una web montada, ¿no? Dirigida a familias o todo el tema de finanzas personales y de repente me doy cuenta que no es esto. Entonces, ¿no? Cambia todo, cambia la web, incluso a lo mejor el logo que tienes hecho no transmite lo mismo que te va a transmitir el que quieres ahora porque te vas a focalizar hacia otro tipo de gente. O sea, creo que es muy importante. Y yo, por ejemplo, también valoro, ¿no? La gente de diseño web, de branding, que va gente nueva, ¿no? Y le dice, ah, no, quiero, vale, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a vender? Ah, no, ¿a quién te diriges? No lo sé. Vale, pues entonces a mí no vengas. Para mí eso es brutal. El que también seas capaz de decir, no, mira, espérate, ahora no es el momento, ven más adelante, ¿no? Creo que eso es algo que también súper importante que todos hagamos, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? O a veces a mí cuando me vienen es como, mira, te voy a dar estos 4 tips y ya cuando arranques, ven, ¿no? O cuando ya realmente digas, voy a vivir de ello, ¿no? Porque creo que también es eso, muchas veces empezamos como, voy a probar, ¿no? Pero es eso, si vas a probar, no inviertas mucho. Prueba. Exacto, no te gastes el dinero en la vida. Y a partir de entonces ya dices, esto es lo mío, ¿no? Es como yo, ¿no? Esto es lo que disfruto, esto es lo que quiero hacer, ahora ya sí. Ahora yo ya tengo a alguien que me está trabajando con el logo, cuando lo tenga ya me voy a poner con la web, pero ya va a venir. Sí. Es que ese es un crecimiento realmente sostenible y validado en función de la experiencia que tú vas teniendo, ¿no? Uh-huh. Es como, porque si no hubiera sido una locura. Entonces, a ver, como para clarificar esto, ¿sí? De que alguien que se lo esté repensando ahora y es como, vale, pero entonces, ¿cuál es el primer paso para empezar? Vale, yo aporto que el primer paso para empezar es plantarte delante de un modelo de negocio, de un business Canva. En las Amancias tenemos un vídeo, ¿no? En el que lo explicamos perfectamente, te lo puedes descargar, y hacerlo. Y prestarle mucha atención a estos 3 puntos, que son segmento de clientes, a quién voy dirigido, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo que ofrecerle al mundo y a quién se lo voy a ofrecer? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Que es cómo yo paquetizo mi conocimiento, mi talento y mi expertise para cubrir las necesidades y las demandas de ese segmento de clientes. Y de ahí en más, ¿cómo le doy forma a esto? Es cuáles van a ser mis fuentes de ingreso, qué tipo de servicios voy a ofrecer. Yo sé que tú estás lanzando en estos días, ¿no? Esto va a quedar un poco descontextualizado si alguien lo escucha meses más adelante, pero sé que tú ahora en estos momentos estás lanzando precisamente este servicio de generar servicios adaptados a esto, a los talentos, a las necesidades, ¿no? A los talentos de la persona, a las necesidades del mercado, y también les ayudas como a poner precio a estos servicios, ¿verdad? Esto me parece fundamental. Más allá del programa que sea en sí, explícanos por qué esto es tan necesario y tan importante. Mira, este
Bueno, es que es eso. Yo ahora también justo, ¿no? Yo escucho, es lo que comentamos, yo escucho mucho a la gente. O sea, ¿de qué sirve decir, voy a hacer esto porque a mí me apetece? No, es qué necesita la gente y hago aquello que ellos necesitan, ¿no? Entonces, a raíz de eso es donde han salido ahora un poco todos los servicios que estoy creando ahora, ¿no? Entonces, uno de ellos que ya ha salido y justo lo he hecho con una persona de marketing, bueno, con la que yo he trabajado durante todos estos meses, ¿no? Y es precisamente ese, el propuesta de valor, cliente ideal, cuáles son mis objetivos, ¿no? Trabajar la estrategia de marketing y luego definir la cartera de servicios y poner precio. Entonces, que la persona conozca su sueldo, conocer el sueldo, ¿no? Porque si, es que es la base de todo. Es que si tú no conoces tu sueldo, no puedes saber si un servicio es rentable o no. Porque, ¿cómo calculas la rentabilidad? El sueldo es parte de un coste, por lo tanto, tú para saber la rentabilidad de tu servicio, tienes que conocer, ¿no? Cuántas horas le dedicas y qué precio tiene tu hora, ¿no? El sueldo por hora, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ahí vi que, ¿no? Que a la gente le cuesta mucho poner los precios, ¿no? Entonces, es eso, ayudamos a definir esa cartera de servicios y poner precio. Que además, yo siempre cuando pongo los precios, yo les digo, mira, yo para mí el valor que tiene esto que tú haces es tanto. Como sé que a la gente también le cuesta mucho, ¿no? El valorarse y vender al precio que mucha gente nos dice, ¿no? Y lo bajan, yo digo, vale, este es el valor, pero venga, te dejo poner este precio para que te sientas más cómoda y tal. Pero creo que también es muy importante hacerle ver a la gente lo que vale aquello que tú estás haciendo. Es que una cosa ¿Vale? es el precio y la otra cosa es el valor que aporta. Exacto. Sí. Entonces, creo que es muy importante que la persona que compra sea consciente de lo que está adquiriendo, el valor que tiene aquello que adquiere. Porque si el día de mañana tú decides, ¿no?, que vas a ir subiendo el precio hasta igualarlo al valor, ¿qué pasa? Que si tu cliente no sabe que eso vale tanto, te va a decir, ostras, mira, ahora esta ya se cree especial y sube precios. No, lo que estoy haciendo, sí, o sea, realmente poner precio, el precio que tiene, el valor que vale, lo igualo al precio, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante que tú cuando vendas sepas también transmitir el valor de aquello que estás vendiendo, ¿no? Para que el cliente sea consciente, ¿no? Que está Lo que pasa que comprando. aquí, pero lo que pasa que aquí nos metemos en otra rama que sería cómo tú comunicas este valor y ahí ya nos metemos copywriting, storytelling, ¿no? Es otro como ramas. Pero a mí me parece fundamental tener una herramienta que te permita como marcar los precios reales de los servicios o de los productos que vas a vender o que vas a ofrecer. Porque yo lo que me encuentro la mayoría de veces es ¿no? Que pregunto, vale, ¿y esto por qué vale esto? Cuando trabajo con emprendedoras, ¿no? Es como, vale, vamos a crear tal, ¿qué precio va a tener? ¿Qué precio le vas a poner? Y no sé, 200 euros, ¿qué te parece? Pero ese número, ¿de dónde ha salido? Ah, no sé, no sé, a mí me suena bien, ¿a ti cómo te suena? Y es, pero a ver, ¿qué valor? O sea, ¿en base a qué, ¿no? Estamos fundamentando este precio. Y también otra cosa que nos encontramos mucho por internet, ¿no? Con los vendehumos y tal, es que hay mucha gente que se dedica al marketing precisamente que te dice, pon los precios caros. Pon los precios caros porque la gente te va a valorar más. Y es, ya, pero ¿tiene alguna razón de ser de que esto que podría valer perfectamente 97 euros, yo lo vaya a vender a 497? ¿Viste? Porque están los dos extremos. Está la gente que baja mucho el precio en relación al valor real que tiene su servicio, ¿no? Y yo esto lo puedo entender, pues, por vergüenza, porque estamos empezando, porque no sé qué. Pero luego está el otro caso de, ostras, yo creo que esto tendría que valer 50 euros, pero sé que si lo pongo a este precio, quizás la gente dice que es muy barato, que no sé qué, y entonces lo suben a unos precios que es imposible de vender porque no hay coherencia entre precio y valor. ¿Cómo haces tú para determinar el precio de un servicio o de un producto? Yo tengo en cuenta, yo primero sobre todo tengo en cuenta las horas de dedicación, por lo que digo, ¿no? Es el sueldo, es que siempre insisto, pero es que el sueldo es parte del coste, entonces sé que como mínimo debe cubrir mis horas, luego entonces ya conozco mis costes, ¿vale? Y a partir de ahí, a ver, yo también siempre digo que hay que analizar un poco el mercado, ¿no? Ver la competencia para saber por dónde se mueven. O sea, imagínate, ¿no? Que tú quieres empezar a vender un bolígrafo y dices, ah, no, pues lo voy a poner a 100.
A ver, no, el mercado de bolígrafos van de 50 céntimos hasta, no sé, ¿sabes? Ponle 50 euros. Pero, ¿sabes? O sea, debes saber un poco, conocer tu mercado para saber por dónde se mueve, ¿vale? Pero tampoco decir, oh, copio la competencia, ¿no? Pero entonces yo tengo en cuenta eso, las horas de dedicación, ¿qué aportas también? No sé, hay veces, ¿no? Yo en mi caso aporto un montón de Excel y materiales que yo he estado trabajando. Eso es un valor añadido, ¿no? Entonces, ostras, esto también hay que tenerlo en cuenta. Luego, pues analizo un poco el mercado y a partir de ahí, pues voy ajustando, ¿no? Lo que, bueno, sí, también un poco desde la experiencia que tengo, ¿no? Pongo el valor que considero y a partir de ahí el precio. Y también siempre digo, yo normalmente doy como tres, doy el valor, el precio y lo mínimo, 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 o sea, lo que te permite cubrir costes. ¿Para qué? Para que tú también sepas, ¿no? De, vale, puedo bajar, bueno, es que bajar hasta ahí ya es como, escúchame, es que casi ni comer, ¿sabes? Es lo justo para no perder. Pero creo que también es importante conocer esa cifra porque así hay veces que aplicas descuentos y, ostras, puedes llegar a aplicar un descuento y estar perdiendo dinero, ¿no? Entonces debes saber cuál es tu tope por abajo, ¿no? También conocerlo, porque a Claro, ¿cuál veces... es el mínimo viable? Como Sí, el o mínimo sea, de ingresos. los costes, sí, que te cubran los costes, es decir, ¿no? A partir de aquí es que ya entras en pérdidas. O sea, lo que estás vendiendo estás perdiendo dinero. No sé, que si lo quieres hacer seas consciente de ello, ¿no? Pero sí. A ver, y luego también piensa que, a ver, poner precios es complicado. No, no es sencillo porque no hay una fórmula que te diga así, así y así, ¿no? Porque No es además... uno más uno, dos. Exacto. Además, yo siempre intento seguir, bueno, lo que yo le he llamado mi estrategia de cartera de servicios MAR, que es Lo productos vi el otro día. que te den margen, la M de margen, entonces son servicios que a ti te dan mucha rentabilidad, o sea, que te requieren de poco tiempo y el precio es un buen precio, entonces te dan mucha rentabilidad, te dan margen. Luego están los A de atracción, que son esos productos que es el gancho, ¿no? Eso que te da a conocer a tu cliente, ¿no? Voy a probar un poquito, a ver, y si te gusta, entonces normalmente luego te contratan el servicio margen, que le llamo. ¿Vale? Es como el gancho, esa atracción. Y entonces ahí también renunciamos un poco a rentabilidad. O sea, renuncio a rentabilidad porque lo que me da es visibilidad. Claro. Y luego, por otro lado, está la R de recurrencia. Aquellos servicios que a ti te generan una recurrencia y unos ingresos recurrentes y por lo tanto te dan estabilidad, ¿no? Que es algo que también, ¿no? Con los emprendimientos nunca tenemos, la estabilidad esta de ingresos, pues creo que también es importante, si el negocio encaja, ¿no? El tener un servicio que sea recurrente, ¿no? Y que te permita a ti tener esos mínimos y decir, bueno, yo sé pues que este cliente cada mes voy a tener una reunión o cada 3 meses, ¿no? En mi caso es un servicio de acompañamiento que además lo he creado también porque me lo han pedido, ¿no? La gente. Entonces yo cada X tiempo, según quiera el cliente, ¿no? Cada mes. O cada 3 meses, pues se reúnen conmigo, miramos las finanzas y analizamos todo. Entonces, ahí también yo renuncio a rentabilidad porque me dan estabilidad, ¿no? Entonces, Claro. es encontrar siempre un equilibrio, ¿no? Entre rentabilidad y estabilidad, rentabilidad y visibilidad, ¿no? Entonces, es ir jugando esas piezas y tener siempre una cartera bueno, una cartera un poco también estratégica, ¿no? A nivel de precios. Tal cual. Esto es muy interesante porque por lo general las emprendedoras es como partimos de un producto o un servicio, ¿sí? Y luego, bueno, pues vamos ampliando y demás. Entonces, dentro de lo que sería una cartera ideal de productos o servicios. Tú, porque yo siempre digo esto, es como no pongamos todos los huevos en la misma cesta, repartámoslos. Obviamente, al principio, pues tenemos una gallina y no dan tantos huevos para tantas cosas, ¿no? Es como uno y cuando este, saco el ejemplo de la gallina, un servicio y cuando este, o un producto y cuando este esté afianzado, generamos otro y así vamos como ampliando de a poco, ¿no? Mucho abarcar, ¿no? Al mismo tiempo, porque ya sabemos que mucho abarca, Poco aprieta. poco gana, poco gana. Te gana, ¿vale? Pero entonces, si tuviéramos que, o sea, pongámonos en el caso de una emprendedora que te está escuchando y dice, buenísimo, ¿por dónde empiezo, Mar? ¿Por qué tipo de servicio empiezo? Por algo más básico, por algo más premium, porque esto también está muy de moda ahora, ¿eh? Los VIP, ¿no? Salimos y a los 3 meses ya estamos ofreciendo pluses y cosas de programas super mega VIPs.
Yo soy partidaria de partir, es eso, siempre con un producto gancho, ¿vale? Este de atracción, pero hay que estudiarlo muy bien, ¿vale? Porque analizando, por ejemplo, un negocio, ¿no? Una chica que me vino con su cartera de servicios, ella me dijo, no, mi producto atracción es este. Y dije, ya, pero en la cadena de cómo puede contratar tu cliente los servicios, el que tú me estás diciendo de atracción es el que es el último. A partir de aquí, como que no tiene sentido. ¿Sabes? Entonces es muy importante saber un poco también qué camino sigue contigo el cliente, ¿no? ¿Qué cositas va a ir haciendo contigo? Entonces, creo que es importante el tener uno de atracción, por lo que digo, porque además cuando estás empezando, pues algo que sea pues un precio barato, ¿no? O reducido para que, ¿no? Sea la gente pues sea tentadora que te compren. Entonces te conozcan y a partir de ahí tener también otro ya pues un poco más complejo, ¿no? Para poder dar ya un valor añadido. Entonces para mí esos son los dos principales, como digamos Es para decir, partiríamos de atracción con sí. un, puede ser un ebook, puede ser algo baratito, ¿no? Que a ti tampoco te cueste la vida generarlo y montarlo, pero que es que esto que estás diciendo es muy interesante porque cuando llega a ti alguien de nuevo, es como, imaginemos el camino de, o sea, ¿cómo sería? Sí, el camino de vida, no el ciclo de vida, no el camino, el ciclo de vida, no desde alguien que llega y te conoce hasta que te compra. Sí, es como primero lo atraemos, lo retenemos y luego lo convertimos. Pero para atraerlo es esto, con contenido de valor, contenido de calidad, que a la persona le aporte, ta, ta, ta. Al mínimo que nos conocen y creen o sienten que nosotras podemos ayudarles. A no ser que la persona sea muy impulsiva, pero por lo general, ¿no? El comportamiento de compra que suele tener el usuario medio es, no te conozco todavía tanto, entonces voy a invertir poquito en ti para ver realmente si hay coherencia entre lo que yo estoy viendo y lo que tú me estás ofreciendo, ¿no? Para generar esa confianza. Si ese pequeño artículo, producto o servicio que te compran cubre esas expectativas, es mucho más sencillo para ti que ese mismo cliente compre el servicio que viene después, ¿no? Y de esta manera ir escalando en servicio, también en precio, se pueden hacer como variedades, no siempre tiene que ser en escala, ¿no? No empiezo por un producto de 10 y acabo por uno de 1000, no tiene por qué ser así, pero sí tener en cuenta de que, y además es que esto lo sabemos todas, pero nos cuesta retenerlo. La idea de es mucho más fácil alargar, o sea, que un cliente que ya te ha comprado te vuelva a comprar que captar uno nuevo. Es como el esfuerzo es 5 veces mayor. Entonces, está buenísimo partir quizás de estos dos servicios, partir como con dos cosas, no solo con el de atracción, sino, vale, te atraigo y directamente ya te paso a este servicio que me da una mayor rentabilidad. Sí. Porque además piensa que es eso, que si tú tienes un servicio de atracción, ¿no? Y que al cliente le gusta, has de tener algo, ¿no? Decir, no, vale, porque imagínate, es eso, ya lo tienes enamorado y es como, no, pero ya está, no hay nada más. ¿No? Entonces sí que es bueno tener ya luego el servicio, pues es eso que te genere más rentabilidad. Y es lo que digo, ¿eh? Que al final, como tú comentabas, no ha de ser siempre que vaya incrementando, porque yo, por ejemplo, en el camino de mi cliente, yo empiezo con una atracción, luego tengo ya uno más alto, pero normalmente de ese más alto me vuelven a bajar al de estabilidad. Tal ¿No? cual. Porque luego es el cliente que ya vamos juntos y lo acompaño, ¿no? Entonces, en esa estabilidad luego tengo picos, digamos, porque me contratan algo especial, ¿no? Pues, ostras, voy a hacer un lanzamiento más, necesitan analizar bien, ¿no? Va fuera de ese acompañamiento, entonces te van cogiendo cositas. Pero, claro, es como, para mí el camino es como gancho, subo a rentabilidad y luego ya estabilidad, ¿no? Entonces me Es que das tiene eso. todo el... Tiene todo el sentido, es decir, si yo quisiera contratarte, pues esto a lo mejor. ¿Cuál es tu producto gancho o tu servicio gancho? Bueno, yo tengo, bueno, normalmente lo voy haciendo con talleres, ¿vale? Para mí ese es el gancho, porque a mí el ¿Pero son gancho talleres gratuitos o son talleres de pago? suelen ser de pago. Pero O a si lo mejor tienen hago un muy dos. bajito. Sí, exacto. Suelen ser, sí, entre 20, 35 euros, por ahí, ¿no? Entonces, a mí me gustan, por ejemplo, todos los que son... O que sean vídeos o talleres o tal, porque creo que conectas más con la persona. Es Entonces, que en ¿no? tu A caso un es nivel muy más. necesario. Sí, porque Exacto, al en tu final caso es muy necesario. yo intenté con una. Yo tengo una guía
con diferentes descargables y todo el tema de las finanzas personales y no me funciona. O sea, bueno, aprendizajes, ¿no? Que tienes, ¿no? Aprendizajes que vas adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero claro, al final, que la persona me compre una guía, sí, puedes ver mis Excel y te pueden gustar mucho y decir, ostras, qué guays, pero no conectas tanto. Entonces, y además es que cuando yo compro tu guía, el trabajo corre por mi parte. Sí. Cuando yo asisto a un taller, soy espectadora pasiva, entre comillas, porque eres tú quien me está masticando esa información y yo solo tengo que digerirla. Y además, es como, te conozco, te veo explicarte, me generas ese vínculo empático, me generas confianza, y eso, un ebook, no lo da, o sea, es imposible. Entonces, esto es muy interesante también, porque a veces partimos de que necesito a este producto gancho, ¿no? Que le llamamos, se le llama lead magnet, ¿no? Por lo general, necesito algo que la gente llegue a mi web y se pueda descargar, porque así me van a conocer y no sé qué, y es como, espérate, muchachas, a lo mejor lo que te sale más a cuenta, en vez de ponerte a escribir un ebook, que se lo van a leer tres y el gato, porque la gente no quiere leer, porque te quieren conocer, no, para leerte, pues ya tienen tu Instagram o tienen tu blog, pues se organiza a lo mejor una vez al mes, pues esto, un encuentro o un círculo en el que tú puedas presentar tus servicios o resolver algunas dudas, o, ¿no? Es como poner la cara, porque al fin y al cabo, esto genera muchísima más conversión que lo que puede dar, ¿no? De este producto gancho que es como el lead magnet. Pues el lead magnet, por lo general, no funciona. De hecho, por ejemplo, nosotras en las anuncias no tenemos lead magnet. ¿Sabes cuál es el gancho? Es la espiral. Es un servicio que es completamente gratuito, que tú te puedes unir y en el cual nos conoces, puedes preguntarnos y de esta manera... De ahí en más es como, ¿no?, lo que te pasa a ti después de un taller o después de una sesión de la espiral, la gente te pregunta, oye Mar, ¿y qué servicios tienes? ¿Y cómo me puedes ayudar? ¿No? Esa es como la manera de que pasen a este segundo servicio. Sí, es eso. Y a veces, a ver, yo siempre digo que la atracción al final que tenga un precio, ¿no? Que tampoco hagamos las cosas gratuitas, pero sí que de vez en cuando hay incluso algunos gratuitos que nos vienen bien. ¿No? De decir, a mí, por ejemplo, el encuentro en la espiral donde pude participar, ¿no?, y la gente me conoció, vio cómo trabajaba, cómo resuelvo las dudas, cómo hablo de las finanzas, tal, pues eso te permite conectar y que luego la gente te venga y te diga, ostras, Mar, ¿me puedes decir más? O sea, sí. Entonces ya luego pasan al otro servicio. Tal cual. Está muy bueno. Y luego decías que después de este servicio más grande, siguiendo la lógica de tu propio usuario, ¿no?, del consumidor de tus servicios y productos, es obvio que si tu servicio cuesta 700 euros y están contratando este, luego no les vas a ofrecer uno que valga 1.500, sino algo que realmente sea asequible a nivel mensual o trimestral, como lo que estás diciendo, que da continuidad y apoyo a este servicio premium, ¿no?, que es el principal tuyo y que te permite alargar no solo la vida del cliente manteniendo la confianza en el tiempo, ta, 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 sino esta estabilidad que, ¿no?, es que está muy bien diseñado. Sí. Con razón está sacando servicios así, mujer, y es que está muy bien hecho esto. Te vamos a contratar nosotras también. Pero es verdad, es que tiene mucho sentido. Al final, creo que nos complicamos mucho la vida con servicios, productos, no sé qué, y todo es mucho más de sentido común, de lógica, de entender, de empatizar con el usuario, de ponerte en su lugar y de ver cuál sería el recorrido como si tú fueras ese usuario, ¿no? Sí, así es. Y escuchar mucho. Y al final, del servicio de 700 euros, que es mi programa completo, yo de ahí he sacado otro, porque he escuchado a la gente, ¿vale? Entonces, claro, el servicio, digamos que es para gente que ya su negocio ya va dando, ¿no? O sea, ya va teniendo unos ingresos y tal, pero, claro, escuchando a la gente también, ¿no?, me di cuenta que hay, por suerte, ¿no?, y me encanta cuando vienen emprendedoras que están arrancando y dicen, quiero arrancar bien mi negocio, ¿no? A mí cuando me vienen con ese mensaje es como, gracias, gracias. Existen, todavía existen. Sí, el mensaje va llegando poco a poco. Tal cual. Sí, y entonces es a raíz de ese, por ejemplo, que es el que voy a sacar, que es el grupal.
que voy a sacar un programa grupal, lo mismo, ¿no? Pues para que la persona también ya me conoce un poquito, porque casi todas al final me han visto en un sitio u otro, pero ese grupal también pues tiene un precio más reducido que el otro, ¿no? Entonces, además, cuando estás arrancando, creo que también, a mí no, yo soy partidaria, bueno, que es lo que hago, ¿no? De no intentar no invertir mucho, pero sí invertir en lo necesario. Entonces, yo lo que he tratado también de hacer es un servicio que te aporte al inicio sin que realmente tengas que hacer inversiones en eso de 1.000 euros, 700 o tal. Ostras, busquemos algo un poquito más ajustado. Además, lo he querido hacer grupal porque creo que se crean muchas sinergias, ¿no? Entre la gente nueva y no todas están en ese punto, entonces el poderse ayudar unas a otras. Entonces, pero es eso, siempre escuchando un poco las necesidades de la gente. O sea, es que si no, no... Y cuando, espera, porque yo esto lo tengo como muy asumido, porque yo también lo hago, ¿viste? Y lo tenemos como las dos muy integrado. ¿Cómo escuchas lo que te dice la gente? ¿Desde dónde? Porque a mí a veces me pasa, ¿eh? Cuando digo esto es como, joder, pues es escuchar lo que te dice tu propia audiencia o es leerlo. Y me preguntan, ¿pero dónde lo escuchas? ¿O dónde lo lees? A ver, yo primero que yo siempre ofrezco una asesoría gratuita para conocernos, ¿no? Porque al final tú puedes venir a mí, pero a lo mejor yo no soy la persona adecuada o lo que sea, ¿no? O es eso, no tengo el servicio que encaja con lo que buscas. Entonces, a mí estas asesorías, que suelen ser de 20 minutitos, media hora, me van súper bien. Porque es como, cuéntame, ¿no? ¿Qué te ha traído a mí? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué tal? Y ahí, yo ahí absorbo una información brutal. Brutal, ¿vale? Entonces, a mí es algo que a día de hoy me está funcionando bastante bien. Y también es verdad que yo cuando ya definí, ¿no?, quién era mi cliente ideal, que me iba a dirigir y tal, monté un cuestionario que yo mandé a la gente. Entonces, y he ido haciendo, bueno, sí, he ido haciendo también dinámicas. Es eso, cuando creé mi servicio grupal, yo creé una dinámica de 3 personas en diferentes puntos de su negocio. Una estaba empezando, otra ya tenía un poquito, además trabajaba por cuenta ajena y tenía su emprendimiento, y la otra ya estaba en un nivel más avanzado. Y creé un grupal que también yo iba lanzando preguntas y yo iba escuchando, claro, todas las respuestas. Entonces, digamos que he hecho un estudio realmente específico para ello, ¿no?, y para escuchar. Pero sobre todo, de donde voy cogiendo más es de esas asesorías individuales, que digo, vale, ahí conozco las necesidades reales del cliente. Y a partir de ahí, pues voy. Y también imagino que a través, por ejemplo, de, pues esto de redes sociales, ¿no?, de los comentarios, de las dudas que vas viendo que la gente va poniendo ahí, de, pues si asistes a un evento, rollo, eso pues supuesto, decir, como, sí, ¿no? Exacto, al final, pues, o asistir a la espiral, ¿no?, y ves las preguntas que tiene la gente. También a veces pues hago masterclass y en las masterclass estoy muy atenta cuáles son las preguntas repetidas. Incluso intento quedarme hasta cómo me lo dicen, porque, ¿no?, el insight este de cómo habla tu cliente, para también pues hablar su idioma, ¿no? Entonces que todas nos podamos entender bien. Pero claro, es como siempre estar, ¿no?, con los ojos totalmente abiertos y absorbiendo todo eso. Sí, sí. Bueno, pero porque tú estás... O sea, estás como involucrada en tu negocio y ya. Pero es que esto también es muy determinante, porque normalmente la mayoría de emprendedoras partimos del yo-creísmo, ¿no? Yo creo que mi cliente necesita esto, yo creo que esto va a funcionar, yo creo que no sé qué. Y no es, no practicamos el escuchismo, ¿no? El escuchar lo que los demás tienen para decirnos, porque cuando nos ponemos realmente, estamos presentes, pues esto, en una espiral o en una masterclass o en un lo que sea, aunque no seas tú la protagonista del evento en sí, ¿eh?, que estás como espectadora, la cantidad de información que te puedes llegar a llevar es brutal. Y esto que acabas de decir, de incluso de cómo plantean la pregunta, no es que sea brutal, es que ya es brutalísimo, porque estás, ya no solo te quedas con la necesidad, sino con la manera de expresar esa necesidad. Porque muchas veces, cuando nosotras vamos a comunicar nuestro servicio o nuestro producto, lo hacemos con un lenguaje o con unas palabras o con unas fórmulas que estamos diciendo lo que la otra persona necesita, pero por el tipo de vocabulario o por el tipo de fórmula que estamos usando, la otra persona no entiende que es que estamos cubriendo su necesidad. Entonces, emplear el mismo tipo de vocabulario, y más en un sector como el financiero, ¿no?, como el que tu audiencia manifiesta, es buenísimo, porque cuando tú vayas a comunicar este servicio o este producto, vas a usar su mismo lenguaje, por lo tanto te van a entender de buenas a primeras, va a haber un match, claro.
Exacto, así es. Así es, porque eso me lo he encontrado, ¿eh? Yo, claro, como escucho mucho, digo, ah, vale, esta persona me está hablando de un fondo de emergencia, pero utiliza, claro, sus palabras, fondo de emergencia, ¿no? O al final me está Ochocientos. hablando de un balance de situación, pero yo no le voy a decir balance de situación, sé que, ¿sabes? Entonces, o pérdidas y ganancias, yo lo sé, pero entonces escuchas y dices, vale, y utilizan estos términos, tal, no sé qué. Entonces, yo ya nunca hablo, yo nunca verás que yo escribo ni balance de situación, ni pérdidas ni ganancias. Ni, ¿sabe? Fondo de emergencia sí que intento porque creo que es más fácil, ¿no? El concepto, pero hay otros que además, porque creo que cuando los dices, la gente es como, ¡boom! ¿Sabes? Es como, no, sí, ¿sabes? Entonces, no, yo lo que quiero crear es esa proximidad y que vean que, ostras, que se puede, ¿no? Entonces, Tal creo que... cual, es que muchas veces sucede como el efecto contrario. Queremos utilizar unas palabras. Yo me centro en el campo que conozco, que es marketing, ¿no? Y muchas veces veo gente que usa palabras de muy marketingianas porque creemos que así vamos a parecer como más pro, como que sabemos mucho, y la otra persona nos mira y dice, tío, me ha sonado todo a chino. O sea, no he entendido nada de lo que me ha dicho, ¿sabes? Y es como, ostras, pues si la persona a la que te estás dirigiendo no está entendiendo, el problema lo tienes tú, porque no te estás sabiendo comunicar, no estás sabiendo adaptarte a la manera de ser, de pensar, de ver, de sentir de tu audiencia. Esto es clientefilia. Nosotras esto lo hablamos mucho en las Amancias y tú lo practicas un montón, Mar. Por eso me gusta mucho como hablar contigo, porque tienes, aparte de que, o sea, tú tienes un emprendimiento, pero tienes mentalidad de empresaria. Sí, es como tu emprendimiento chiquito todavía, pero yo estoy segura de que esto va a ir creciendo cada vez más, ¿sí? Y nosotros que vamos a estar ahí celebrándolo y festejándolo, ¿no? Pero por eso mismo, porque tienes esa mentalidad, porque tienes esa visión. Muchas veces, esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, que lo que ocurre es que como emprendemos por necesidad, no hacemos el cambio de chip mental, ¿no? No hacemos el cambio de mindset y emprendemos teniendo el chip de trabajadora por cuenta ajena. Entonces es como muchas, muchas horas a la semana para ganar un sueldo a fin de mes. Y Sí. creo que hace, en estos días, ¿no?, que estábamos hablando en una de los encuentros de productividad cíclica, tú precisamente decías al revés, yo me marco cuánto quiero ganar a fin de mes, de ahí veo cuántas sesiones o cuántas consultas o cuántos productos tengo que vender de lo que ya tengo, y en función de eso es que puedo calcular cuánto tiempo necesito invertir. Pero es que nosotras hacemos al revés. Pero esto también es educación financiera, ¿verdad? Sí, es esa, sí, al final ese cambio de chip. Es que muchas veces simplemente haciendo este cambio de chip y viendo las cosas de forma diferente, todo cambia. Porque eso también me he dado cuenta incluso con las finanzas personales, ¿no? Hay cosas que digo, no, mira, lo mismo, pero así, o sea, en vez de verlo desde aquí, lo ves desde aquí y te cambia totalmente, ¿sabes? Y es simplemente esa forma diferente de verlo y darle otro enfoque. O sea que sí, total. Y escucha una cosa, Mar, que tengo aquí apuntada una cosa que te quería preguntar, que no se me olvide, porque es verdad que cuando, o sea, estábamos hablando antes, pues esto de fondo de emergencia o de jubilación, que ya sabemos que son dos cosas distintas, pero que bueno, que en una primera etapa inicial, pues a lo mejor las podemos poner en el mismo saco. Háblame un poco o háblanos un poco de cómo podemos ahorrar para luego reinvertir en nuestro negocio, cuándo es necesario. Expláyate en eso, que me interesa. Sí. En el ahorro, tanto en el personal como en el de emprendimiento, porque al final en los dos, ¿no? Y aprovecho ya pues para los dos, que también es importante, siempre es marcarte un porcentaje de los ingresos. Es la forma mejor, ¿vale? Porque es eso, bueno, pues si ingresas más, pues más podrás ahorrar, si ingresas menos, menos podrás ahorrar, ¿no? Entonces, para mí es la forma perfecta de poder ir ahorrando, ¿vale? Yo siempre pongo mi ejemplo a nivel personal, de mis finanzas personales. Yo cuando trabajaba tenía un buen sueldo y ahorraba mucho. Yo me fui al paro y con el paro, cobrando 900 euros de paro, yo ahorraba. O sea, ¿vale? Lo que pasa, pues antes ahorraba mucho, luego menos, pero bueno, pero yo el hábito lo tengo y yo cada mes ahorro. Pues con el emprendimiento es lo mismo. Es, márcate un porcentaje, un 10%. Es una buena cantidad, ¿vale? Para ir empezando. Entonces, márcate ese 10% y cada mes, pues si quieres eso, al finalizar el mes, yo siempre hago pues revisión, ¿no? De cómo ha ido el mes y a partir de ahí, ¡pum!, ahorro.
¿Vale? Yo también soy partidaria, siempre, yo soy muy fan de tener cuentas también, todas las que pueda, siempre intentando que no me cobren comisiones, pero sí que tener pues esas cuentas para írmelo separando. Pero hay gente que ya de por sí tiene un chip bastante ahorrador y lo puede tener en la misma cuenta, ¿no? Pero sí que siempre pues tener esa partida de ahorro, que yo diría más o menos un 10% de los ingresos. Y si tienes previsto... Si ya tienes previsto llevar a cabo unas inversiones en tu negocio, ¿no? Y dices, ostras, pues eso, pues en septiembre, no sé, me quiero comprar un ordenador que me va a costar 1.500 euros. Ostras, pues coge ya, intenta ya cada mes ir haciendo, ¿no? Esa huchita para cuando te tengas que comprar el ordenador. Entonces también tenlo en cuenta y decir, vale, pues ya empiezo cada mes, ¿no? Es como si estuvieses financiando el ordenador, pero antes. O sea, vas pagando cada cuota, ¿por qué no? Por eso te digo el cambio de chip. Yo tengo... Ostras, si por lo que sea es eso, 1.500, necesitas un ordenador porque es una herramienta básica, es eso, no tienes dinero, claro, si tú lo compras y lo financias, te cobrarán intereses, ¿no? Irás pagando cada mes a lo mejor 100 euros, pero con intereses. Pues ostras, empieza ya, haz 100, 100, 100, 100 y cuando llegue el momento tú tendrás el dinero y no pagarás intereses porque eres tú misma quien ya se ha ido generando esas cuotas de pago, ¿no? Entonces, al Es final es... autofinanciando de alguna manera, ¿no? Exacto, sí. Entonces creo que ese cambio de chip, por eso también es importante, yo siempre digo, una planificación de tu previsión de ingresos y de gastos. Entonces en esa planificación, sobre todo de gastos, decir, ostras, pues mira, sí, en septiembre quiero hacer este curso, quiero contratar a este profesional o tal, lo pongo ahí. Entonces veo si realmente mi negocio ya va a generar lo suficiente para en septiembre podérmelo permitir y si no, ostras, ya voy a ir ahorrando. Para eso, para que cuando llegue el momento yo tener ese dinero, ¿no? Entonces, esa planificación también es súper importante. Tal cual, nosotras con las Amancias, yo hasta ahora los negocios que tenía como eran unipersonales y todo, y bueno, lo hacía de otra manera y no lo hacíamos esto, ¿sí? Pero con las Amancias sí que lo estamos haciendo. Y ver los números, pues esto, a 6 meses vista, te da una claridad que es brutal. ¿Por qué? Porque te permite tomar muchas decisiones en el sentido de, vale, ahora podemos invertir en esto. Este trimestre necesitaríamos generar tantos ingresos para cubrir lo que más adelante queremos hacer, o, ¿viste? Y te da mucha claridad, te da mucho foco y te facilita mucho la toma de decisiones estratégicas. Y con la toma de decisiones estratégicas, detrás vienen las acciones estratégicas para poder desarrollarlas, ¿no? Y entonces empiezas a funcionar de una forma muy distinta, porque ya no es por impulso y ya no es por objetivos mentales, ¿no? De, no, yo de aquí a 3 meses quiero. No, no, no. Yo ya sé que tengo estos gastos, ¿no? Claro, ya los números te están hablando. Es como no te puedes ni flipar ni nada. Esta es la realidad de lo que hay ahora en tu empresa. Este es el cash en efectivo que tienes, esto es lo que te falta por pagar, esto es lo que vas a cobrar, estos son los impuestos que va, ¿no? Porque muchas veces yo lo que veo es que nos fijamos en la cuenta del banco en el, ah, pues hay 3.457 euros, me lo estoy inventando. Y ese es el dinero que tengo. Y es ya, pero es que de ahí, si no has hecho como tú, que tienes cuentas separadas, una para impuestos, pues de ahí seguramente la mitad casi se te van en impuestos, ¿viste? La otra mitad no sé qué. Y nos cuesta mucho más llevar un control sobre el dinero que realmente tenemos para invertir, para gastar, ¿no? Sí, así es. Y te da tranquilidad, que también es verdad que la planificación, yo siempre digo, no es fija. O sea, al final tú haces una planificación y vas ajustando. Yo cada 3 meses o así reviso, digo, vale, están yendo las cosas, ¿no? Haces un poco, miras atrás y dices, vale, estos 3 meses, ¿cómo me han ido? ¿Han ido mejor, peor, tal? Tengo que hacer reajustes para los siguientes y entonces vas mirando. O sea, que tampoco es esto de decir, ostras, no estoy cumpliendo y no, y latigazo. No, no pasa nada, reajustemos y ya está, ¿no? O sea, que sí. Pero da Exacto, mucha sí. Sí. De hecho, nosotros nos ha pasado con las Amancias, ¿no? Teníamos una previsión de ventas, hemos hecho un poquito menos, entonces la previsión de gastos que teníamos para los próximos meses en función del margen de beneficios que teníamos de esta edición de productividad cíclica, vale, pues esto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer más adelante. ¿Para qué? Pues para no caer, ¿no? Para no gastar de más. Entonces, es verdad que te da mucha claridad, pero no te resta flexibilidad. Al contrario, para mí,
te la aporta. Porque tú ves cómo estás y hacia dónde puedes ir. Sí, así es. Sí. Oye, Mar, que hemos hecho aquí un montón de... Muchísimas gracias por toda la info que has compartido. No sé si me estoy dejando yo algo en el tintero que tú digas, ostras, me gustaría mucho decir esto porque creo que es importante o es interesante para las emprendedoras. Nosotras, debajo de este vídeo, ellas van a ver todos tus links, el programa que tienes ahora, todos los servicios, ¿no? Está todo aquí debajo. Pero algo que digas, ostras, esto lo podríamos haber hablado y no lo hemos dicho. No, creo que hemos hablado todo, porque haciendo así un poco lo que son para mí los principios básicos, es eso, es el fondo de emergencia que hemos comentado, el sueldo, tener cuentas separadas y la planificación. Al final, para mí, esos son como los pilares básicos y creo que todos han ido, nos hemos ido Sí, hablando. quizás lo que menos hemos hablado es esto como de separar las cuentas, pero bueno, que creo que queda bastante entendido, ¿no? En esta última parte que hemos hablado de no es lo mismo que tú entres y veas el total del dinero que tienes que saber cuál es el cash o el flujo, ¿no? Que tienes ahora disponible para gastar en estos momentos, como la liquidez real. Sí, y no, y cuando hablo también de cuentas es el separar, creo que nosotras lo tenemos muy interiorizado, pero es el separar cuentas personales de la del negocio. Que eso Sí. también es algo que muchas veces me encuentro, ¿no? Que hablas con y dice, no, no, yo, la misma donde me viene el alquiler de la casa, la comida y no sé qué, ahí me entra el dinero de las sesiones y digo, ostras, no, no, el separar esas cuentas también es súper importante. Sí. Y además es lo que tú dices, o sea, no tiene un coste económico mayor, al contrario, o sea, si encuentras un banco, ¿no? Que no te cobre comisiones por mantener estas cuentas y demás, a ti te da una claridad absoluta y además es como cuando entras en tu cuenta del banco, sabes realmente cuánto tienes, cuánto hay en la otra para el ahorro, no cuánto hay en la otra para el jubilación, ¿no? Es como, así Sí, como, sí. ¿cómo es esto? ¿El chocolate espeso y las cuentas claras? No, no es con el chocolate espeso, es otra expresión, pero bueno, que nos sirve. Así que nada más, Mar. Oye, mil millones de gracias, pues eso, por todo lo que has compartido, porque realmente a mí me gusta mucho hablar contigo porque lo haces de una manera muy práctica, muy didáctica, ¿viste? Es como, no da miedo hablar de números contigo, ¿no? Es como entendible y es fácilmente digerible, que creo que eso es también muy, muy importante, ¿no? Que a veces entendemos los conceptos, pero hostia, me va a costar la vida integrarlos. Bueno, yo creo que cualquier persona que trabaja contigo pues tiene como todas esas herramientas a su disposición, ¿no? Además de todo tu expertise y que además que tú también eres coach. Entonces es como, no solo eres financiera, sino que también eres coach, que es como un tándem y además estás estudiando psicología, así que es como un trío, ya no es un tándem, es un trío, ¿no? Que encaja súper bien, es verdad. Creo que las tres cosas son como muy complementarias y que ayudan mucho a la labor que tú desarrollas, pues para eso, para la empatía, ¿no? Para poder conectar con la otra persona. Así que yo animo a todas las Amancias que nos estén viendo que realmente, si no lo han hecho hasta ahora, independientemente de la fase o del momento vital en el que esté su emprendimiento o su negocio, que si no lo han hecho hasta ahora, reserven una sesión contigo y que le pongan un poquito de orden, ¿no? Empecemos como por una orden, por unas bases y de ahí en más, pues es esto, o adquieres tú el conocimiento para ti o contratas a Mar y ella te va enseñando y te va acompañando en el proceso, ¿no? En el camino. Sí. Así que eso. Muchas gracias. No, súper contenta. Yo podría haber estado aquí, vamos, un Ya, yo montón de también. Lo que pasa es que luego aquí las socias me dicen, nena, que los vídeos no pueden durar más de una hora, ¿sabes? Coño, es verdad, es verdad, es verdad. Que luego si no, no los ve nadie hasta el final. Ya, eso es verdad, sí. Así que bueno, Mar, nos seguimos encontrando por redes, seguimos hablando por ahí Perfecto. y ojalá que podamos seguir colaborando y co-creando cosas juntas, conjuntamente. ¿De acuerdo? Genial. Sí. Perfecto, Un Elia. gigante. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Buenísimo. Querida Amancia, hasta aquí el post de hoy. Te recuerdo que para acceder al post completo y disfrutar de los materiales complementarios, puedes entrar en el área privada de nuestra web y sumergirte en el blog Amancio, lleno de recursos para nutrirte, formarte y hacer crecer tu proyecto digital. Tienes todos los enlaces en el cajetín de descripción. Desde ahí también puedes suscribirte a este maravilloso canal total
es gratis. Y como no, puedes compartir estos contenidos con quien tú creas que los puede necesitar. Nosotras te lo agradecemos desde ya. Y por último, si este audio te ha gustado, háznoslo saber con un like o, mejor todavía, con un comentario en el que nos compartas pues, tu experiencia u opinión. Sea como sea, nos encantará conocerte mejor. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por estar.